Hola, bienvenidos. Antes de comenzar esta sesión, compartimos una triste noticia. Acabamos de enterarnos de que dos periodistas españoles eh, murieron. Al trabajar en Burkina Faso, en África Oriental, eh, queremos compartir nuestro pésame a toda la comunidad de periodistas en España y a la familia, a las familias de David Beriaín y Roberto Fraile. Y pedimos ahora un momento de silencio para eh, reconocer el trabajo y la vida de David y Roberto. Ok, thank you, thank you very, very, very much. um, Muchas gracias. Y eh, repito, nuestro pésame a todos eh, los colegas que desde España eh, acompañan en este, acompañamos en este dolor. El segundo día de eh, Isog ha sido un día de mucho valor, de mucha información, recuerden que las grabaciones están en la lista de YouTube y en el canal de YouTube de ISOG. Pasamos ahora al primero de dos paneles de investigación. Estos son artículos que fueron premiados en la selección eh, a ciegas de las propuestas de las investigaciones propuestas. Este panel será presentado por mi estimada colega Amy Schmitz Weiss de la Universidad Estatal de San Diego, quien eh, ocupa la dirección de investigación para ISOG y coeditora de el periódico, junto conmigo, del periódico de, de la revista, perdón, de ISOG. Ella, desde que fue estudiante en el programa de posgrado aquí en UT, eh, ha trabajado arduamente. No se olviden de compartir las preguntas que vayan a tener para que esas se puedan hacer al final de la presentación de estos tres investigadores. Buenas tardes, bienvenidos al primer panel de investigaciones. Aquí vamos a presentar cuatro eh, investigaciones que se realizaron por un concurso de análisis eh, y se seleccionaron y pueden verlo publicado en el boletín de investigaciones, les recomiendo que lean en la revista. Tenemos tres estudios muy interesantes que no solo enfocan a los algoritmos, sino en la desinformación y códigos, así que vamos a comenzar primero. De la Universidad de Manais y ellos van a hacer una presentación en cuanto a una iniciativa. En el uso de robots. Hola, Amy. Gracias. Bueno estar con ustedes. Hola. Buenas tardes. Es un placer para nosotras presentar en el Simposio Internacional de Periodismo Digital. Soy Silvia Dalben. Soy eh, periodista que tengo de la Universidad de Minas Gerais Federal, la Universidad Federal. Eh, una maestría en comunicaciones. Y también eh, también un semestre en la Universidad de Texas en Austin. Hola a todos, soy Amanda yurno doctorando en la Universidad Federal de Minas Gerais. Las dos somos investigadoras de, periodi de pe periodismo, periodismo la la y la relación relación la tecnología y y periodismo. periodismo este es es resultado resultado trabajo trabajo que han hecho hecho que hemos hecho, Silvia en su maestría y yo en mi PhD, eh, sobre la relación compleja entre el periodismo y la producción de periodismo en cinco iniciativas de robots en Brasil. Busca eh, esta investigación describir de y analizar los cinco robots que muestran la complejidad de las redes asociadas a estas iniciativas. Nuestra metodología incluyó entrevistas y información recopilada en plataformas digitales que identificaban a los actores que participaron de estos cinco casos de estudio. Los cinco casos del estudio no fueron creados por grandes emprendimientos, pero desarrollados por equipos, por crowdsourcing, eh, de equipos compuestos eh, por salas de prensas y utilizan inteligencia artificial, pa, art, artificial para procesar grandes cantidades de información y utilizando la plataforma de Twitter como el canal principal para distribuir información e interactuar con los lectores usan estas eh, esta plataforma principalmente para distribuir información estos usos particulares de la generación de eh, NLG, de lengua, lenguaje natural, en el periodismo brasileiro, muestra cómo los sistemas de tecnología terminan siendo objetos híbridos que responden a temas políticos, sociales y culturales y pueden tener usos múltiples. Entendemos que estos son productos temporarios dirigidos a una red de actores y en las secuencias de su producción que son formados por y también que afectan el mundo en el que existen. El primer robot es Damata. Damata fue creado para monitorear la deforestación eh, de Amazonia utilizando información recopilada de Terra Brasilis, una plataforma de monitoramiento ambiental del sistema INPE. Instituto Nacional de Investigación Especial del Gobierno Federal. Cada vez que surge información nueva publicada, esta es recopilada y tiene, como pueden, eh, como pueden ver aquí, un bot desarrollado por la Universidad de San Pablo y la Universidad Federal de Minas Gerais en un equipo formado por informáticos y eh, tecnológicos. Técnicos de la información. El segundo es Rosy da Serenata, esto llamada Rosy en alusión a los míticos Jacksons de las caricaturas, Jetsons de las caricaturas. Este eh, robot fue creado para luchar contra la corrupción y publica una alerta cada vez que eh, detecta un gasto sospechoso de un diputado federal brasileño que fue reembolsado con el erario público. Esto es el resultado de una asociación para inspirar iniciativas eh, de este tipo en Brasil. Nuestro tercer robot es Colabora Bot y esto monitorea los sitios de internet de transparencia del gobierno brasileño verificando si están funcionando bien y pone alertas en Twitter y en Mastodon cuando una página es cerrada esto viene de colaboradados una iniciativa que se enfoca en transparencia y en la lucha contra la corrupción y busca el acceso abierto a la información nombrado por eh, en reconocimiento de un juez ministro de la Corte Suprema, Rui Barbosa. Rui Barbot monitorea las demandas legales eh, presentadas en la Corte Suprema de Brasil, en la STF, publicando una alerta en Twitter cada vez que detecta que no hay nada que ha ocurrido durante seis meses o más de seis meses en dicha eh, disputa legal. Y la quinta, creada pocos meses antes de las elecciones presidenciales del 2018. Fatima Bot es una abreviación y monitorea un, eh, un canal de Twitter publica cada 15 minutos publicando una respuesta cada vez que detecta un tweet que informa que eh, publica información tendenciosa mandando una alerta a, a osfatos con la información verificada. Además de Twitter, Fátima Bot tiene dos otras versiones que funcionan como un chatbot en el mensajero de Facebook desde el 2018 y en WhatsApp desde abril 2020. Nuestra tesis es que la idea del periodismo automatizado como narrativas producidas sin intervención humana, después de la etapa inicial de programación, sobreestima el trabajo de los programadores y eh, no entiende el trabajo hecho por otros profesionales que contribuyen a esto. Estos conceptos iniciales son insuficientes y limitados para definir el periodismo automatizado y para expresar su pluralidad. Nuestro argumento es que iniciativas innovadoras como estas tienen un ecosistema complejo que está siendo formado en el cual los periodistas son parte de equipos multidisciplinarios en el cual se movilizan tanto las tecnologías como los profesionales, ahorrándole tiempo a los periodistas para dedicarle tiempo a actividades que no pueden ser automatizadas. Veamos que estas tecnologías son aparatos tecnológicos que funcionan dentro de esta infraestructura. Abandonamos la idea de que se podría reemplazar a los reporteros por estos estas máquinas automatizadas. Debe entenderse que esto ocurre de manera independiente y son esfuerzos donde se publican sus códigos en internet. Contrario a los ejemplos más conocidos del periodismo automatizado en el mundo, ninguno de estos están asociados a compañías eh, tradicionales. Rossi eh, está mantenido por voluntarios que utilizan la recopilación de donaciones públicas. También con fondos de dos universidades brasileras, Fátima y Rui Barbot, son eh, manejados por eh, Ausfatos y J de manera respectiva y tienen un modelo híbrido de negocios que combina la asociación y el fondos para pro proyectos de tecnología. El caso de Brasil muestra la pluralidad de aplicaciones del, eh, de programas de ENLG en el periodismo están formados dentro del contexto político, social y cultural en el que operan. Estos cinco robots también funcionan en este ecosistema y son monitoreados, descubren hechos importantes, procesan información y toman acciones llamando la atención a ciertos temas que podrían no detectarse por otros actores y periodistas. Algunos consideran que los periodistas deberían aprender a programar para poder hacer estas actividades automatizadas por su cuenta. Nosotros consideramos que los periodistas sí deben entender la lógica y que este conocimiento debe ser eh, expandido. Y, pero el eh, trabajo multidisciplinario de equipos puede enriquecer este trabajo, no debe descartarse y la comunicación con científicos de la información, lingüistas y otros eh, técnicos que pueden contribuir a la expansión de la perspectiva de los periodistas y las funcionalidades de estos artefactos. Muchas gracias. Gracias, Silvia y Amanda, por una presentación tan clara de sus investigaciones. Ahora vamos a ver la siguiente presentación que es Amber Heinzley de la Universidad de Texas State, que también se recibió de la Universidad de Texas. Y ella va a hacer una presentación en cuanto al uso de la demografía y cómo esto juega un papel en la desinformación que se ve hoy en día. Gracias, Amy. Entonces, déjeme compartir mi pantalla. Entonces gracias por la presentación. Quiero decir, como muchos de los otros periodistas y otros investigadores y académicos, yo también fui periodista. Entonces, muchas de mis investigaciones se fundamentan en mis experiencias como periodista. Y lo que eso implica que me enfoqué mucho en las redes sociales y en la desinformación. Hoy, Estoy viendo cómo la demografía, el nivel académico o de estudios, etcétera, impacta eh, su detección de desinformación, viendo eh, la demo, distintos grupos demográficas y cómo eso influye sobre su tendencia de creer ciertos hechos y eso afecta su auto capacidad o lo que ellos determinan su capacidad de detectar desinformación. Entonces, ¿por qué es esto tan importante como esta conversación más amplia que se está realizando en las salas de prensa y en la academia en cuanto a la información falsa en tratando de identificar esta desinformación? Me encanta esta citación porque creo que recalca la opinión en los Estados Unidos en cuanto a los medios. En ese estudio de Pew, vieron una brecha en cuanto a las opiniones que tienen, existen en la sociedad en cuanto a cuán viable eran los medios, otros estudios indican que la ideología política juega un papel, la identidad social, su nivel de, de formación académica, entonces, todos estos factores influyen mucho sobre la percepción del público, pero no queda tan claro cómo eh, su grupo demográfico impacta esto. Entonces, estamos viendo la teoría de identidad social y cómo esto influye en estos grupos socios, sociales. ¿Qué tan.? Esto queda afectado por si se sienten vinculados con la comunidad, su edad, su género y su grupo racial. Tratando de entender, fomentamos esta sensación de estar conectados con otra gente que son como nosotros. Una de las formas que aprendemos a saber quiénes somos es por medio de nuestra identidad demográfica. Y si uno. Toma en cuenta lo esencial que muchos de estos factores son en cuanto a las perspectivas que uno tiene de sí misma, se da cuenta de la importancia al periodismo. Nosotros utilizamos estos cues para establecer credibilidad y la gente, el público los busca para tratar de determinar cuán precisos se sienten abrumados, evita que se sientan abrumados porque les permite saber si quieren seguir investigando o leyendo más al usuario determinar si es creíble o no, ellos están procesando esta información dentro de un contexto en cuanto a, a cómo se sienten al respecto. Eh, es muy pertinente cuando el periodista trata de ayudarle a su público a distinguir entre cuál es periodi el periodismo legítimo y el, la desinformación. Otro componente de entender qué es lo que influye sobre nuestro público para saber qué es y no es desinformación, la gente prefiere información que verifica nuestros valores, todos vamos a hacer eso, porque si ellos creen que eso forma parte de su vida, le dan lo consideran ser más fiable. Eh, suelen entonces preferir ciertas fuentes sobre otras porque creen que son más fiables, que uno puede confiar en ellos. Al analizar la influencia de la identidad social en, y todos los otros factores demográficos, tenemos que tomar en cuenta en cuanto a cómo confirma e ese riesgo de confirmación y eso apoya. Eh, sus lo que ellos creen y eso aplica a ambos lados de el sistema político entonces todo esto puede dar lugar a, a como un eco una cámara eco donde uno cree los que se parecen más a uno y entonces aceptan la identificación de información contraria como información falsa entonces qué tanto confían eh, y eso es un ese factor es muy importante en la diseminación de esta desinformación. Esto incluye cuán seguro se siente uno en poder identificar las noticias falsas. Mucho va a depender en cuán fuerte es el argumento y qué tan pertinente es a su vida. Nueva información amenaza a muchas de las perspectivas que uno tiene en cuanto a su identidad, especialmente si reta directamente cómo uno se identifica. Entonces, nuestras... Grupos demográficos tienen mucho que ver con cómo nos identificamos, identificamos, y entonces ellos analizan esta información tomando en cuenta el contexto de qué es lo que ellos piensan que su grupo cree y ahí juzgan si es cierto o no. En cuanto a la metodología fue un estudio en línea, hubo un conjunto de eh, más de 700 adultos todos teniendo por lo menos una cuenta en redes sociales. Y dado que los datos eran tan amplios, se recopiló eh, en cuanto a todos los grupos étnicos que componen a los Estados Unidos, blanco, negro, mexicano, asiático, también eh, nivel de estudios, un poquito menos de bachillerato, bachillerato, estudios universitarios, y fue una gama muy amplia. Entonces, también tomamos en cuenta su perspectiva eh, política con distintas categorías de un extremo al otro. Un poquito más en cuanto a la me metodología y los, los factores dependientes. Aquí está en la pantalla y cada eh, factor y cómo se midió. Esto se validó por medio de estudios previos. Bien, uno ve esto y dice... No sé ni en qué fijarme. Entonces vean don, las columnas donde hay números, porque eso indica la relación. Estos son los factores dependientes e independientes. Hice estudios eh, regresivos en cuanto a cada uno de ellos para determinar qué impo cuán importante fue ese factor en cuanto a su opinión. Su ideología política queda indicada acá y lo que indica que fue para seis de los artículos, fue, jugó un papel muy importante. La gente que solía ser más liberal, dicen que de, va, se valían más a ver dónde se publicó, quién lo publicó, y de ahí decidieron si este uh, artículo contenía desinformación o no. También el nivel de estudios jugó un papel muy importante, la gente con más estudios. Le dedican más tiempo a analizarlo que los que menos, y también viendo de dónde venía la fuente de la información. Si se ve todo esto en forma conjunta, si el URL del artículo, ¿cómo aplicaba eso a los factores demográficos? Era importante en tres categorías. Pero. Esto sugiere que hay mucho estudio para analizarse, para determinar si estos factores son importantes en la identificación de desinformación. Esta es una tabla más pequeña. Esto es en cuanto a confirmación. Hay ciertos factores y los siguientes factores demográficos indican si o no ellos creían que era desinformación. Hombre, no blanco, menos estudios y más conservador. Ese sesgo de confirmación indica que ciertas personas, con su identidad, puede influir sobre su deseo de obtener información que no cuestiona sus valores. Y por último, con el, en cuanto a la última pregunta. Ideología política, edad y estudios, los que eran más jóvenes, con más estudios y más liberales, creían poder detectar en forma mucho más ágil la desinformación. Eso es todo lo contrario de aquellos que decían que con, creían en la información que confirmaba lo que ya creían. Eh, ya que nuestro grupo de, democrático juega un papel clave en cuanto a cómo nos identificamos, si uno ve lo importante que de cómo eh, creamos nuestra identidad social, porque cierta gente solo prefiere información que confirma lo que creen y otros están buscando más información y creen poder detectar desinformación en forma más ágil, puede ayudar para crear una estrategia en cuanto a cómo llegar a su público específicamente. Parece ser que uno de los factores más importantes. Que va más allá de la ideología política es el nivel de estudios. Específicamente, si nos enfocamos en cuanto a cómo esto nos puede ayudar y qué nos puede decir, en cuanto a cómo desarrollar y mejorar la capacidad de realizar investigaciones más específicas, parece ser no tan importante en esta lista que las la personas jóvenes suelen buscar ciertos cues más que otros y son muchos más ágiles eh, con analizar los medios. Para concluir, pensamos en cuanto a las preocupaciones que tenemos con personas que se identifican, identifiquen como conservadores y cómo arrestar este problema, e enfocarnos en aquellos que están buscando parte de su grupo, de repente uno no es la persona idónea para hablar con ellos, de repente es mejor buscar otra persona que se dirija a ellos. Y por último, aquellos Bueno, ya abordé estos. Entonces, para concluir, ¿cómo podemos ayudar a tanto a los periodistas como a otros grupos contrarrestar los efectos de la desinformación es Analizar los factores demográficos y esto nos ayuda a enfocar el mensaje mejor y cómo llegar a un grupo utilizando cuáles cues. Entonces, le doy las gracias, gracias por su interés y espero participar en esto más hoy día. Gracias, Amber, por un estudio tan interesante que nos ayuda a desarrollar nuevas ideas en cuanto a cómo analizar. Eh, el uso del de periodismo dentro de la comunidad. Gracias. Ahora la última presentación sería Marcus Funk y Burton Speakman, uno recibido de la Universidad de Texas. Ellos nos van a hablar del contenido zombie y el uso de las los muros de pago en los Estados Unidos. Hola, Amy. Yo soy Burton Speakman, profesor asistente en Kennesaw State University. Yo soy Mark Funk, de la Universidad de Sam Houston. Eh, y me encanta ver tanto color anaranjado de UT, de la Universidad de Texas. En, en la página eh, aquí vemos eh, mucha información sobre el contenido de Zombie. Y lo que hicimos fue estudiar 400 sitios de noticias comunitarios para ver cuál era la política y en el 2020 eh, reexaminaros esas mismas 400 páginas o sitios de internet que seguían eh, funcionando vimos eh, cuáles tenían eh, muros de pago y en el 2020 veíamos eh, sitios zombie y sitios que redireccionaban el eh, usuario en el 2015, lo interesante fueron que 211 permitían acceso completo de los 400 a su contenido digital. 129 usaban algún tipo de eh, muro de paga eh, con distintos eh, límites, tres o cinco eran eh, los más comunes de límites de lectura gratuita. Y seis. Eh, no permitían que el público tuviera acceso al contenido. Lo que empezamos a ver cinco años después, que eh, vimos que muchas cosas cambiaron, solo 97 permitían que todo se leyera gratuitamente y algo interesante aquí que vemos que va a cambiar es que muchas de esas publicaciones que no tenían un muro de pago eran parte de la compra de... de eh, Gatehouse de, de la compra de otro sitio macro que no había todavía implementado su política de Gannett eh, de noticias Gannett de la familia de noticias de Gannett y no habían no habían puesto hoy en día hay 169 eh, sitios tienen algún tipo de muro de pago el 63 por ciento del total y también en el 2020 vimos que el 60% de estos sitios comunitarios estaban utilizando algún tipo de muro. No es eh, exactamente dos veces el número del 2015, pero eh, lo interesante es ver en qué se caracterizan estos cambios. Básicamente, lo que estaban haciendo es redireccionando automáticamente. Estas eran sitios que no existían de la misma manera en el 2020 como existían en el 2015, algunos automáticamente redireccionaban al lector, al usuario, no este ejemplo, pero algunas existían como una página secundaria de otro sitio web, pero lo que veíamos aquí eran muros de pago como el que están viendo aquí donde inmediatamente se veía este esta barrera tenía uno que pagar. aquí ven los porcentajes comparando las cifras del 2015 y el 2020. vemos mucho más muros eh, con medidores, muchas menos un número mucho menor. Eh, y lo que realmente asustó fue que el 30% de las publicaciones no seguían eh, conectadas eh, a, operando en el 2020 comparado con las del 2015. Esa es una eh, baja enorme. Algo obvio para para nosotros. También el otro ejemplo fue eh, Charlotte Observer. Tenía distintas páginas que en el 2020 ya habían sido incorporadas como parte páginas secundarias al Charlotte Observer. Otras habían sido eh, acaparadas por distintas fuentes. Esta, por ejemplo, eh, eh, porque habían un número de visitantes suficientes, les, les parece algo de valor y la municipalidad de Pulaski se adueñó. Otras dejaron de actualizarse. Esta es una que dejó de actualizarse en el 2017. Este es el primer artículo que aparece en el sitio en el 2020. Aquí vemos el eh, Nebraska Journal Leader. Es la totalidad, una manera de suscribirse, un video. Es un sitio de internet, pero realmente no ofrece información. Y en el 2015 también se encontraron bastantes eh, eh, sitios de este tipo, pero en algunos simplemente se veía un PDF de su nota de etapa, mucho menos común en el 2020 que en el 2015, pero todavía existía también. En otros casos, estas, eh, estos sitios de Internet habían cambiado o habían sido abandonados eh, totalmente. Por ejemplo, este eh, había sido totalmente eh, tomado. Creo que vimos cinco o seis ejemplos en nuestro estudio. Este que le pertenece ahora a una comunidad de juegos al azar de Indonesia. Eh, todas redireccionadas hacia este mismo sitio de juego. En otro caso, había un, eh, un sitio web comercial otro ejemplo aquí de ese 30% y el sitio comercial veía el valor de ese sitio comunitario y hasta eh, habían eh, producido un sitio web que parecía otras veces encontrábamos este tipo de ejemplos de dentro de Gannett no perdón esto de Michigan Live donde habían tenido varios sitios de internet comunitarios y todos habían sido redireccionados cuando uno llegaba al enlace original siempre había un mensaje de eh, error todo esto refleja la palabra zombie no es solo para que nosotros eh, hablemos de películas de terror es deliberado que hayamos escogido en 1968 cuando George Romero había reinventado, reinventó el género de los zombies. Los zombies nunca eh, fueron solo zombies, siempre fue una metáfora para todo tipo de... Eh, esta palabra significa simplemente eh, la existencia, eh, no solo algo que sigue vivo después de que debía haber muerto. De la misma manera, un sitio de internet zombie es un sitio que... Mm, no sirve ninguna función práctica, está redireccionando algo completamente ajeno, no son reliquias necesariamente, pero de alguna manera siguen eh, los que han sido adueñados por los no periodistas, son sorpresas para alguien que está buscando información local y encuentra algo en un idioma extranjero o algo completamente distinto. Nosotros usamos este término zombie porque refleja la tendencia económica de aprovechar lo que significa la noticia local, pero eh, que han sido acaparados o han sido eh, sumergidos y se ha perdido esa identidad local y eh, refleja una poca planificación o una mala administración del muro de paga. Así como aquellas personas que acaban siendo zombies a la mitad de la película y no hasta el fin, hasta el final, eh, hay sitios comunitarios que caen en esta misma trampa y terminan siendo zombies. Y dos, estos sitios zombies también... Eh, reflejan otra verdad. antes decíamos que toda la, toda la política es política local. pero todos estos sitios de noticias locales, el hecho de que hayan cerrado, hayan sido hayan desaparecido, nos hace cuestionarnos si esto sigue siendo cierto. Eh, esta conferencia que tiene un enfoque tan eh, profesional, eh, nos hace pensar que aquellas, aquellos sitios que tenían un muro de pago en el 2015 eran mucho menos probables de desaparecer. Aquellos que trataron de hacer algo para no sumergirse y desaparecer, lograron eh, sobrevivir en muchos casos. Pero aquellos que no hicieron nada, eh, de alguna manera se rindieron uno no puede pensar que un lector joven va a venir eh, de repente a descubrir su sitio de internet su sitio de noticias después de haber desarrollado otros hábitos de consumo también esto significa que muchas eh, muchos medios simplemente han abandonado eh, el espacio virtual Gracias por una presentación tan interesante en cuanto a los portales zombie y es medio triste ver lo que está sucediendo con estos portales locales. Esto ha sido un panel increíble eh, con estas tres artículos que se están publicando en la revista de Isoch y en nuestro portal, así que ahora vamos a comenzar con la sección de preguntas y respuestas. A ver, ¿qué quieren saber ustedes en cuanto a estas investigaciones? Entonces, a ver, ¿cuáles son las preguntas? Tenemos varias. A ver cómo nos va en cuanto a tiempo. Creo que la primera pregunta que queremos hacerle al grupo es para Amber. Margaret Schneider quiere saber. En el contexto de cues noticieros claves, ¿cómo aplica eso de subjetividad? Claro, y una de las cosas que hicimos con esto es que no le decíamos a la gente, esto es lo que quiere decir ser objetivo y defínanlo ustedes. Si Ustedes entonces deciden qué es la importancia. Y lo que hemos visto por medio de estas otras investigaciones es que el público no tiene una buena idea de qué es lo que debe ser, cómo se define ser objetivo. Eh, eso sería muy interesante, desarrollar ese estudio para ver cómo se identifica la desinformación. Si ellos ven el ser objetivo es algo importante, ¿cómo se definiría eso para el público? Porque el periodista tiene una definición muy clara, pero parece ser que el público no tiene semejante definición. Creo que eso es importante porque eso también cuadra con el papel de los nivel de estudios. Entonces, me da curiosidad saber de parte tuyo de aquí hacia dónde deberíamos proceder, ver el impacto en cuanto al nivel de estudios. Uno desde la, de la perspectiva de cómo deberíamos tomarlo en cuenta en la sala de periodismo de redacción, pero también de, viéndolo desde la perspectiva de nosotros que estamos formando periodistas del futuro. ¿Qué podemos captar de esta información y analizar esto más a fondo? Bueno hay mucho que hacer, es lo que quedó claro. Hay muchas cosas que no estamos analizando y, y nosotros como periodistas decimos, ¿por qué no estás analizando? Esto ayudaría muchísimo, pero lo que sí dejó claro es que parte clave sí es el nivel de estudios y la importancia de... Dar este tipo de formación y capacitación, y las distintas normas y los estándares. Pero a mí lo que me dice es que hay ciertas cosas que parecen estar funcionando, y aquí no estamos hablando solo, pero el saber cómo leer las noticias no es como una vacuna que solo se inyecta una vez. Tenemos que seguir aplicándolo investigándolo y adaptándolo, porque tenemos que reconocer que eh, las redes sociales han cambiado el panorama. Entonces, ahora que hoy en día esa información falsa se transmite tan rápidamente y se difunde tanto, ¿cómo identificarlo? Para mí, ya sabíamos que la ideología política sí jugaba un papel pero el componente del nivel de estudios yo creo que eso es cómo deberíamos enfocarnos para tratar de contra arrestar los efectos de la desinformación y también para poder profundizar más en cuanto a cómo capacitar cómo impartir esta información viéndolo desde distintas perspectivas ahora quiero hablar con Burton Marcus porque eso también conecta con sus estudios cuando dijeron que 30% de estos portales habían o fallecido o estaban inactivos. Entonces, eso es como una crisis para el periodismo a nivel comunitario. Entonces, tengo curiosidad desde su perspectiva, ¿qué piensan? Vincular esto con la formación académica y que la gente entienda y sepan la importancia del periodismo local, eso sería una un sendero a seguir? O vamos a seguir en este mundo de los zombies? Me encanta. Me, zombie. me encanta. Zombie. Sigue Burke. no empieza tú desde el punto de vista de la eh, de la educación, creo que hay muchísimas oportunidades para la noticia local, porque nuestros egresados de programas de maestría y de periodismo empiezan a trabajar ahí. No van directamente de la sala de clase, clase al, al Times de Nueva York, al New York Times, eh, empiezan a trabajar en la cobertura local. Cuanto más motivemos a nuestros estudiantes de participar en ese eh, mundo, en esos eh, en esos sitios, en esos... Más eh, probable es que la gente lo, lo lea. Y aquí también hay una polarización, porque creo que es eh, fácil sentirse apasionado de lo que está pasando en la capital del país, en Washington. Es mucho más difícil estar radicalizado y... Eh, cuando estamos hablando de algo en nuestra propia comunidad, es triste. El ecosistema que parece ser el más fácil para resolver este problema es el mismo ecosistema que sufre tanto. Y creo que en parte de eso, cuando vemos los estudios pointer en los últimos 20 años, la gente le tiene mucho más confianza a, la, a los medios de noticias locales. Y cuando perdemos esos sitios de información local, que es donde esa confianza se ha generado, de ahí la gente aprende de, de su familia qué es lo que está pasando y a mí me preocupa si van a desaparecer y estas fuentes locales van a también eh, pasar a desaparecer, estamos perdiendo esa primera línea de defensa en cuanto a lo que podemos enseñarle a los estudiantes y a los jóvenes de ser alfabetizados en cuanto al consumo de la noticia. Yo creo que Marcus es un poco más optimista, pero yo lo veo de otra manera. ¿Qué riesgo presenta eso en cuanto a cómo se identifica la comunidad a nivel local? Yo creo que tiene mucho que ver con la identidad local. Hay ciertos elementos que tienden a eh, reforzarse que la gente con la que la gente se identifica. Yo cuando aprendí de los semanarios que existían en Texas entendía que la gente entendí que la gente se sentía dueña de lo que se publicaba a nivel local y cuando pierden algo que les pertenece es parte de su identidad la que están perdiendo. También piensen qué es lo que va a rellenar ese vacío a ese lugar. Pueden llegar páginas de redes sociales, eh, plataformas de redes sociales, o individuos que son eh, muy extremistas eh, en sus afiliaciones. Y en ese vacío puede llenarse mucha basura, mientras que la, lo, la noticia local eh, profesional tenía eh, un papel de árbitro, de, de filtrar esa información. También eso también tiene que ver con el tema de automatización y agregación, si lo vemos desde esa perspectiva y cómo eso puede perjudicar eh, la comprensión de la comunidad local. Y ya que todo el mundo se está conectando con su investigación, viéndolo desde la perspectiva de automatización, si nos enfocamos en su investigación, es interesante demostrar que lo están viendo ustedes de otra perspectiva distinta a lo que solemos hacer en la academia, solemos solo verlo como algo técnico, objetivo, que no tiene ninguna intervención humana y sus investigaciones ha demostrado que hay otras intervenciones muy individuales viendo los medios que se están utilizando creando un nuevo content, distinto tipo de contenido y me interesaría saber cómo ven ustedes que está formándose esto dentro del periodismo en Brasil dentro de este contexto bueno puedo ser la primera Amanda puedo puedo comenzar sí yo empecé esta investigación eh, no no específicamente para Brasil, pero empecé a investigar el periodismo automatizado buscando casos ejemplares en Estados Unidos. Y en aquel entonces, yo tenía curiosidad para saber quiénes eran las personas que trabajaban de trasbastidores. Y parte de los estudios que yo llegué a leer al comienzo, en el 2012, en el 2014, decían. Que los iniciadores de esta automatización eh, quitaban la interacción humana. Y esto me molestó un poco. En el 2018 eh, conocí eh, la, el bot de Serenata de Amor y empecé a hablar más cercanamente con los periodistas y empecé a entender cómo se desarrollaba esta tecnología y cómo los periodistas y los grupos de periodistas podían ser parte de el que estaba siendo producido automáticamente. lo que es distinto en brasil, comparando con las experiencias que llegué a observar en estados unidos, fue que aquí, en brasil, no tenemos eh, la participación de salas de redacción o medios de información aquí tomamos mucho más información contenido nativo de eh, páginas de internet o sitios de internet más jóvenes o también iniciativas de crowdsourcing de, de periodistas jóvenes que se juntaban con programadores y con analistas de datos y empezaban a trabajar con las fuentes abiertas, porque nuestra ley de información, la ley LAI, de acceso abierto, es del 2011. No ha llegado ni a tener 10 años, hasta o recién tiene 10 años. Entonces, los periodistas eh, eh, comenzaron a juntarse con estos eh, programadores de fuentes abiertas, de código de fuentes abiertas, y empezaron a formar este ecosistema. Hace años que hemos trabajado juntas pensando sobre el rol de las plataformas y la materialidad de las plataformas para compartir información para dejarnos leer y saber y en este esta es la intersección de, de nuestra investigación queríamos mostrar por medio de este estudio dos cosas por un lado las plataformas con sus algoritmos pueden eh, desempeñar un rol que sea negativo en cir hacer circular esta información. El término en inglés, me olvido, pero de al ayudar a reproducir el sesgo de la información y la desinformación que acaba siendo más y más amplificada dentro de una misma burbuja. Pero hay otro aspecto de este, alg de este algoritmo y de estas plataformas que es que puede ayudarle a los periodistas y a entender y a, ver, a verlos como socios, como un esfuerzo en el que pueden ser útiles para que los periodistas hagan otras tareas que solo los seres humanos pueden hacer. Y esto es, es lo que creo que nos, nos conectó a, a nosotros, y queríamos mostrar esto. Algo. Interesante que tenemos que recordar cuando hablamos de robots, también tenemos esta idea imaginaria de los de las películas de ficción donde se veía estos robots de una manera romántica, pero aquí estamos hablando de programas, algoritmos. Estos son objetos que hoy en día ya son parte de la rutina desde hace años, décadas de las salas de prensa. Ya, ya no usamos una máquina para escribir, usamos computadoras, usamos programas, estamos constantemente conectados a Internet. No es algo que viene, en el, que viene del futuro, sino que estamos hablando de algo que está mucho más eh, cercano a nuestro presente y no al futuro cuando hablamos de... Eh, rastreadores o robots de información automatizada. Hay una un... pregunta de José Elías Sánchez Rampos. Quiere saber, ¿creen ustedes que la inteligencia artificial va a reemplazar al periodista? Bueno, ese es el punto. Cuando empezamos esta investigación en el 2013, este era el temor de, ay Dios mío. Van a haber robots que van a llegar eh, y me van a quitar la profesión. ¿Será que debo seguir siendo periodista? ¿Cuál es mi motivación más principal? Pero lo que descubrí en los últimos años, y creo que eh, también eh, Amanda, porque hace años que nos conocemos ya, no estamos hablando de. robots que están fuera de la sala de prensa. Esta es tecnología que ya está como parte de nuestra profesión y que trabajan con programadores al lado de los periodistas y con gente que trabaja en otros aspectos de la información, ayudando a crear otro tipo de... Eh, de historias de artículos y de noticias Cuando pensamos en ser reemplazado por robots puedo decir contundentemente que no vamos a ser reemplazados por robots pero tenemos que estar abiertos a el aporte de otros profesionales que van a colaborar junto con nosotros no solo periodistas pero otros tipos de eh, también ser abiertos a otras tecnologías creo que en términos históricos el periodismo siempre ha sido eh, formado por la tecnología ha sido eh, hay no, no sé cuál es la palabra pero fuimos eh, formados debido al invento de la televisión gracias al invento de la televisión del radio y esta es una herramienta de internet esta es una herramienta más que va a ayudar a formar el futuro de la eh, del periodismo. Amanda, tienes una pregunta para Amber eh, para vincular el, la investigación sí. tuyas con sí. Quis, quisiera que Amber nos diga qué crees, qué opinas sobre el, el rol de estas plataformas. Yo creo que eso no fue parte de la de la investigación que tú hiciste, pero quiero tu opinión. Bueno, puedo describir lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos y un poco en cuanto a la internación. Obviamente, el crecimiento de las redes sociales y la diseminación de desinformación, todo estamos conscientes de eso, el uso de algoritmos y cómo eso ha enfocado distintos grupos demográficos. Ellos se han valido de distintos grupos para cómo a, eh, diseminarlo a otras páginas de Facebook, viendo lo que otra gente está viendo. Y se ha utilizado en Twitter, en Snapchat y otros grupos. Entonces, de lo que yo he notado, y creo que todos hemos vivido esto. Esto es una ecocámara, solo refuerza lo que ya creemos y las redes sociales nos permite descubrir cuáles son los grupos a que pertenecemos y nos quedamos ahí nos permite siempre acudir directamente a ellos y solo hablar con ellos y todo lo que escuchamos solo refuerza lo que creemos y eso hace que nuestras creencias sean aún más fuertes. Y es un ciclo vicioso. ¿Y cómo romper este ciclo? Y parte de eso es ver lo que estamos aquí investigando. Algunas veces no somos la persona más indicada para hablar con otro y convencer lo que están equivocados. Especialmente si... Te, ya te identifican como el otro, no eres alguien con quien se identifica, no importa lo que uno diga, la verdad no importa en esa situación, es más importante buscar a alguien que, en el cual ellos confían y que creen que eres creíble y que ellos den a conocer esa información. Y en las redes sociales eso es tan difícil, yo no veo que eso sería el lugar para hacerlo. Eh, yo creo que va a ser por medio del de periodismo y otros puntos de, de con periodismo donde vamos a poder captar la verdad. ¿Puedo continuar con algo más, Amy? Eso era lo que nosotros pensábamos. Bueno, yo, yo pensaba cuando hablamos de educación y por una mejor cultura del consumo de la noticia, por una mejor alfabetización del usuario. Este tema debería incluir también eh, eh, ser alfabetizados en cuanto a la tecnología, porque estos algoritmos no van a desaparecer, esta inteligencia artificial tampoco va a desaparecer. Nosotros, como periodistas y profesores del periodismo, tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes cómo entender esta, eh, estas nuevas tecnologías, estos nuevos eh, elementos que no van a desaparecer, para saber cómo lidiar con eso. Y hay, hay mucho aquí eh, con lo que se tiene que lidiar, pero como profesionales, como profesores, tenemos la posibilidad de enseñarles a nuestros eh, estudiantes y no ignorarlos, porque están ahí, son parte, interfieren en nuestro trabajo, en la circulación de nuestra información Correcto. y desinformación. Es importante también compartirlo con otros estudiantes que no sean de periodismo, porque ellos ya... Quieren ese mensaje, pero tenemos que extenderlo más allá y que esto sea algo continuo en toda la vida desde los estudios preescolares, universidad. Algunas universidades en los Estados Unidos tienen estos cursos de alfabetismo en cuanto a las noticias disponibles a todas las carreras. Y yo creo que es algo que todos quisiéramos ver, donde pudiésemos lograr eso para todos los estudiantes. Pero no hay ningún estándar que todos están cumpliendo en cuanto a qué debe ser ese programa. Todos estamos de acuerdo que la tecnología tiene que formar parte de eso, pero que eso se presente en forma uniforme va a ser muy difícil. Marques, parece que estás indicando que estás de acuerdo. Estoy de acuerdo eh, con todo lo que se dijo. Nosotros sí tenemos un curso abierto a todos que es sobre el... Eh, aquí en la Universidad de Sam Houston. Es un desafío, pero sí es un problema de tecnología, pero también es un problema social. La tentación puede ser con muchas cosas que hacen eh, los académicos, es enfocarse en la tecnología, en lo que llamaríamos los juguetes y cómo estas innovaciones tecnológicas pueden cambiar nuestra democracia o cambiar nuestro, nuestra industria. Obviamente tenemos que entender lo que significa eh, esta tecnología, pero parte de esta toxicidad, de esto tóxico, eh, las conspiraciones es algo de, de hace añares. Eso no es nada nuevo. El, eso, remonta a épocas muy anteriores a la tecnología que hoy en día se está usando para diseminar estas mentiras. Hay que decir sí y, y, y también tenemos que entender cómo la tecnología tiene una influencia, pero también tenemos que aislar el, el problema, el, el problema en sí independiente de la plataforma. Y es difícil. Honestamente, esto también... Tiene que ver con eh, el hecho de que una, un gran segmento de la población no tiene eh, confianza en lo que dicen los medios. Esto vuelve a las épocas del candidato de Barry Goldwater, un, un candidato eh, de la derecha en Estados Unidos. Y hoy en día tenemos todo un ecosistema que eh, existe hoy para decirle al público que no se le puede confiar nada. A los medios tradicionales de noticias y que somos los únicos dueños de la verdad. Creo que es una situación muy complicada. Como indicaste, Amber, esa relación es sumamente complicada. No hay una solución única que lo va a resolver todo en un día, pero como indicaste, tiene que haber una conexión no solo. Ent entender la importancia de tener una sociedad informada y entender la tecnología y lo que está atrás los bastidores, pero también Burton, lo que mencionas y Marques mencionase esa identidad local y el compromiso con la comunidad y el poder estar con la comunidad y ser de la comunidad en vez de dirigirse a la comunidad. Gran parte de eso. Debe ser importante en esto también para indicarnos cómo proceder. Y sé que esto es muy complicado, como hemos dicho. Nos quedan unas cuantas preguntas más antes de concluir. Hay una de Marlos Méndez. ¿Creen ustedes? que el público local, y hemos hablado un poco de esto, al migrar a las redes sociales, por ejemplo en Río de Janeiro, mucha gente recibe su información de las redes sociales y eso implica que los, los los periódicos locales o los sitios locales no van a poder sobrevivir. Ven ustedes que el papel que juegan estos sitios zombie que vayan evolucionando esa evolución se va a ver en otras esquinas del mundo, aparte de lo que ha sucedido aquí en los Estados Unidos. Yo ciertamente estaría preocupado de que toda la política se vuelva un tema nacional. Eh, me preocuparía que se exporte ese, ese modelo a, al resto del mundo. No conozco bien el caso de Brasil, pero el ambiente político nacional allí es... Igual de eh, tóxico y enfermizo como el nuestro en Estados Unidos, sí existe una posibilidad de que eh, que haya un interés menor en la noticia local, pueda contribuir a eso porque ese ánimo eh, de estar totalmente polarizado y dividido por lo que está pasando en la capital del país a miles de kilómetros de distancia eh, y no hay contenido local que nos pueda preocupar o hasta pelearnos porque no existe el contenido local. Entonces, ya ya se perdió ese filtro, se perdió. A mí me parece preocupante la pérdida de la información local a nivel local cuando hablamos de cosas como la distribución de vacunas en lugares donde se puede confiar que el director de la redacción del periódico puede escribir un artículo eh, peleando y opon peleándose u oponiéndose con esa eh, información tergiversada. Pero si ese, esa información viene de una noticia nacional o de la capital del, del Estado de la provincia a horas de distancia, la gente puede eh, parecer desconfiar de eso más fácilmente. No... No puedo eh, comentar sobre cómo funciona la noticia a nivel local en el ecosistema de noticias de Latinoamérica o de Sudamérica, pero sí me preocupa la posibilidad de no eh, oponerse o contradecir la desinformación a nivel local. Creo que vamos a concluir esto, pero quería hacerles una última pregunta. ¿Podrían ustedes proporcionarle a todos los que están aquí presentes? Un punto clave que deben estar enfocándose, sean estudiantes, sean periodistas o sea un profesor de periodismo, algo clave que ellos deben compartir con los demás, comenzando con Amber. Ay, bello. Me supongo que... Par, lo que yo presenté hoy día es parte de una in investigación más amplia en cuanto a las noticias falsas, cómo la gente recibí, recibe su información, cómo identifican lo que es cierto o no en las redes sociales y COVID. Y algo que que siempre nos sorprende y suele repetirse es cómo la gente acepta tan fácilmente eh, el sesgo de confirmación. Y ahora como per, primero como periodista y ahora como docente, yo me tengo que seguir recordando que no es mi voz que puede cambiar las cosas y eso es difícil aceptar. Yo no puedo con, convencer a todo el mundo y eh, que tengo que buscar a otra persona que esta otra persona, este grupo sí va a creer y si logro que esa persona hable con ese grupo, la idea de que sea parte de su grupo y si no creen que uno es creíble, no importa lo que digan y que tan cierto sean lo que digan, no van a escucharte porque eso no es su realidad, entonces tener que buscar a alguien más que sea el puente para comunicarse es un paso grande para poder contrarrestar esta información falsa. Ahora Silvia y Amanda. Amanda, puedes hablar primero tú. Yo eh, diré que mi interés en la investigación, mi interés personal en la investigación es el uso de la tecnología en la circulación de la información y yo sugeriría que los periodistas y los estudiantes le... Presten atención a la tecnología. La tecnología no es neutral. No es neutral. No es neutral. Y que vean con un ojo crítico el trabajo de las plataformas, de todas las interfaces. Y cuanto más se puede en la rutina del trabajo diario, con un ojo crítico para entender cuál es el papel de la tecnología. Yo llamaría la atención de los estudiantes para entender el rol de la inteligencia artificial en el manejo de los eh, de metadatos o de la información masiva, no solo para poder eh, investigar y estudiar buenas noticias, pero también para poder trabajar con el periodismo de investigación, eh, el, el poder manejar esas grandes cantidades, cantidades de información es algo muy cercano a, eh, al uso de esta tecnología y de la inteligencia artificial. No tengan miedo, ya sea como estudiante, eh, de prestarle más atención al nivel local y de ver por medio de un filtro, de una óptica local, esas noticias nacionales. Y también busquen la manera de hacerse partícipes. La política es algo tan grande en, eh, en nuestras vidas porque no tenemos el mismo número de uh, cosas que nos interesan. Me, me, me parece que debemos invertir más en la participación cívica a nivel local y que eso reducir, reduciría muchísimo eh, este ambiente tóxico con el cual lidiamos. Y Burton, la última palabra. Si yo hablara con alguien eh, en Gannett o en Digital First, mi comentario sería: no no se rindan, no entreguen a su suerte los medios de información local solo para eh, esa ganancia de corto plazo, porque a largo plazo eso va a tener un impacto negativo en la industria. El periodismo es algo que significa y debe significar más que simplemente ganar dinero. Bueno, excelente. Se nos acabó el tiempo. Eh, se nos pasaron las horas. Entonces, gracias por compartir sus investigaciones y sus perspectivas. Y para aquellos que están viendo, por favor, vayan a la página de ISOG, busquen Diagonal Research o Investigaciones en inglés y es, manténganse al contacto y sigan investigando lo que ellos están haciendo. Y ahora Rosenthal tiene unos anuncios finales. Gracias a todos. Mucho obrigado. Aprendí mucho en esta sesión y algunos de los temas que nos han preocupado mucho. Eh, Aprende. Aprendí el contexto de zombies de una manera totalmente distinta y nos ayudó mucho. Muchas, muchas gracias. Debo ahora agradecer a todos los otros panelistas y a los moderadores de este segundo día, un día que eh, seguimos eh, nuestro trabajo con mucha fuerza, y a los que nos acompañan de todos, eh, todas partes del mundo, que nos están acompañando con su laptop, con su teléfono celular. Eh, sigan en la conversación entre todos por Twitter, no se olviden. Que si faltaron alguna de las sesiones, igual pueden ver el video en el canal de ISOC Centro Night y el canal de YouTube de ISOC. Queremos agradecerle a la iniciativa de Noticias Google News Initiative y a la Fundación Night y gracias a Univision Noticias por el patrocinio de la interpretación al español. No se olviden tampoco a los eh, isojeros, si quieren pueden entrar en Wonder, a la sala virtual donde pueden convertirse en una pequeña burbuja y visitar en la sala de Wonder donde pueden eh, continuar colaborando, haciendo conexiones eh, con sus eh, compañeros allí. Sigan en el chat como in, inform, para, para informarse a, y saber cómo unirse a Wonder. Mañana seguimos con otro día maravilloso de ISOG 2021.